y bienvenido al día 3 de la Convención Nacional de Natura. Si tú no me conoces, mi nombre es Pamela Franco, te doy la bienvenida a mi canal. Recuerda que aquí vas a poder encontrar bastante contenido acerca de emprendimiento, liderazgo, ventas, Natura y mucho más. El día de hoy iniciamos una mañana sumamente cansaditos de la noche anterior, ya que habíamos tenido un concierto con María José, una noche increíble, que si no has visto ese vlog, te dejo aquí en pantalla la tarjeta para que corras a ver ese video. La pasamos increíble, María José se portó súper linda, se bajó del escenario, estuvo conviviendo con nosotras. Bueno, ¿qué te digo? Sumamente consentidas por Natura. Si aún no sabes, la Convención Natura es un viaje que ganamos las líderes por cumplir con los requisitos de la campaña llamada Convención Nacional. Este es un viaje todo pagado, 3 noches, 4 días, donde Natura nos consiente increíble. Y bueno, el día de hoy desayunamos de helado de Heaven, helado para adultos, sumamente rico, variadito, para recargar las pilas de la noche anterior, que bueno, coreamos a morir, terminamos por ahí un poquito roncos, pero la verdad es que lo bailado nadie nos lo quita. Y bueno, el resto del día tenemos muchísimas actividades que te voy a ir enseñando conforme avancemos en este blog. Así que bueno, hay que recargar pilas con un desayuno sumamente delicioso. En pantalla estarás viendo uno de los restaurantes más hermosos que visitamos durante nuestro viaje, Restaurante El Faro. En este lugar desayunamos en 2 ocasiones. La verdad es que es el restaurante que a mi esposo y a mí nos gustó más, y el que a nuestra consideración sí o sí tienes que visitar. Sé que si te hospedas del lado de Hacienda te quedará un poco lejos, pero vale muchísimo la pena, los alimentos son riquísimos y ofrece una vista increíble. Aprovechando que fuimos de las primeras personas en llegar a esta zona, nos tomamos unas horas para disfrutar de las albercas, que por el momento eran completamente para mi esposo y para mí. Si se dan cuenta, en estas zonas de solo adultos no hay mucha gente en las mañanas, así que puedes encontrar camastro y aprovechar para ser de los primeros en pedir bebidas en el bar de la alberca. También te doy una probadita de cómo son las caletas exclusivas del hotel, que por el momento no íbamos a ocupar, ya que íbamos directo a las activaciones de Natura, que en un video anterior ya les mostramos. Y básicamente son actividades que nos permiten convivir más entre líderes. Les mostramos también las albercas de la zona familiar y el ambiente que se vive a mediodía. Por cierto, si aún no me sigues en mis redes sociales, te invito a que lo hagas, te estarán apareciendo en pantalla para que no te pierdas todo el contenido que creo por allá, ya que es totalmente distinto a lo que creo aquí en YouTube. Y además recordarte que la suscripción a mi canal de YouTube es totalmente gratis, solamente tienes que darle clic ahí abajito donde dice suscribirse y activar la campanita para que cada que yo suba un video corras a verlo y no te pierdas nada de mi contenido. Mientras les platico a grandes rasgos el concepto del hotel, les dejamos unas tomas que realizamos con nuestro dron y esperamos que las disfruten tanto como nosotros lo hicimos al grabarles el contenido. El Hotel Hard Rock Riviera Maya es un hotel enorme, con más de 1200 habitaciones, dividido en 2 secciones. La primera sección es la sección familiar Hacienda, que entre toda la variedad de actividades que ofrece, encontraremos la mayoría de los restaurantes, la zona del parque acuático, un kids club para niños de entre 4 y 12 años, bares, piscinas y caletas para realizar paddleboard y kayak. La segunda sección es experiencias solo para adultos Heaven. Esta zona ha sido remodelada recientemente, así que encontrarás los restaurantes más nuevos del complejo, el antro y bares solo para adultos, el área de gimnasio, el spa y los salones de belleza. La noche en promedio se encuentra en los 8.500 pesos mexicanos por pareja. Convirtiéndolo a dólares, estamos hablando de 440 dólares. Nuestras campañas de Convención Nacional Natura, por lo general, siempre nos ofrecen 3 noches y 4 días. Por lo que si quisieras tener una experiencia similar por tu cuenta, estarías pagando aproximadamente 25.500 pesos mexicanos solo por el hotel. A este monto deberás agregar vuelo redondo, servicio de transportación, conciertos privados y todo el producto que nos regala Natura. Además de todo esto, cuando los vuelos de ida llegan muy tarde, Natura nos agenda vuelo una noche antes. Nos hospeda en un hotel distinto, nos ofrece comidas y hace hasta lo imposible logísticamente para que podamos llegar al hotel sede a primera hora de la mañana.
Lo mismo sucede con los vuelos de regreso. Si solo hay vuelos muy temprano, la última noche nos hospeda en otro hotel, para que no nos perdamos ni un solo instante de nuestra experiencia. Todas las siguientes tomas justo las grabó mi esposo, que es fanático de los parques acuáticos y las actividades al aire libre. En días como estos tan soleados, es de las mejores zonas para quedarse toda la tarde y disfrutar solos, en pareja o en familia. Son muy pocos los hoteles, todo incluido, que cuentan con este tipo de parques acuáticos dentro del complejo. Tiene zonas exclusivas para niños pequeños, adolescentes y toboganes para los más grandes. Todas las instalaciones están muy bien cuidadas, tiene bastante seguridad y personal salvavidas cuidando a todos en las albercas y en los toboganes. Este parque acuático no tiene costo extra y está completamente incluido en el costo de tu hospedaje, a comparación de otros hoteles que sí tienen un costo adicional. La altura mínima para subir a los toboganes es de 1,20 m. En algunos toboganes se pueden aventar con tapetes acuáticos y en otros sin ellos. También el parque acuático cuenta con camastros y sombrillas para esperar a tu familia mientras ellos se divierten. En este hotel, adultos y niños se divierten por igual. Natura sin duda selecciona los mejores hoteles para nosotros los líderes. Hicimos todos los toboganes, todas las actividades y las pudimos hacer varias veces porque había muy poca fila. La verdad es que si buscas un hotel que tenga la tranquilidad de la zona solo para adultos de Heaven, la música, comida rica de Hacienda y este toque de adrenalina y diversión del parque acuático, deberías considerar el Hard Rock Riviera Maya. Ya habíamos tenido anteriormente la oportunidad de visitar este hotel y el área de snacks se encontraba dentro del parque acuático. En esta ocasión nos percatamos de que lo cambiaron a un ladito y esto me pareció genial, ya que ahora cuenta con mesitas para comer a gusto, un área completamente techada por el sol o la lluvia y hasta unas mesas de billar y futbolito. Les enseño un poco del menú. Las activaciones que Natura tuvo para nosotros durante el segundo y tercer día, donde podíamos asistir para que nos hicieran diferentes peinados, utilizando los productos de la línea Illumina y ponernos súper lindas para las noches de concierto. ¿Te gustó o no? Sí, claro. ¿Por qué te gustó? Súper bello. Porque utilizábamos productos de Illumina. Por cierto, utilizaron en mí el spray de la línea de Illumina para rizos, que es libre de sulfatos y siliconas, justo la necesidad que tiene mi cabello. Hice una trencita de lado. Me encanta andar con el cabello suelto. Ajá. Y ya, con accesorios. ¿Cómo? Muy bien. Adiós. Bye. ¡Mira lo que nos dejaron en la habitación! ¡Ay, la verdad es que son detalles súper lindos! Natura se luce en este tipo de eventos. Nos consiente mucho. El día de ayer nos dejaron unas fresas cubiertas de chocolate. Hoy estamos recibiendo, creo que son como gomitas de chile, si mal no alcanzo a ver. Un perfumito de caballero, igual un postrecito por ahí. Perfecto. Nos dejaron también otras gomitas y otro perfume, ¿ok? Que es el humor propio. Y este es el vejo de amor, que por cierto no lo tienes. Entonces se suma a nuestra colección. Son el tipo de detalles que de verdad, ¿qué les digo? Enamoran. Y al rato lo van a ver de nuevo en el concierto de Matute. Ayer ya les estuvimos grabando en el concierto de María José. Entonces prepárense porque
va a ser increíble la noche. Ya estamos emocionados. O sea, ahorita, además tenemos el tiempo encima, tenemos que arreglarnos, tenemos reservación para un hotel de, perdón, un restaurante de especialidad. Entonces, hay que apurarnos, hay que ir arreglados y ya estar listos para grabarles contenido y disfrutar la noche. Entonces, no se lo pierdan. Quédense hasta el final del video para que puedan ver todo, todo acerca de la convención. El día de hoy vamos a estar cenando en el restaurante Humo. Este es una mezcla de comida yucateca con un toque un tanto moderno. Entonces vamos a ver qué tal los platillos. Por ahí me platicaron que está delicioso. Entonces bueno, vamos a estar degustándole, vamos a estar haciendo un poco de reseña a los platillos. Y posteriormente tenemos nuestro concierto privado con Matute, que seguro va a estar increíble. Ahora sí, ya tenemos nuestros platillos. Les voy a platicar un poquito de lo que estuvimos pidiendo. Número uno, cada quien se pidió un taquito de barbacoa que se ve sumamente rico, de un buen tamaño, y viene al ladito de yogur como con salsita de guacamole. Por aquí tenemos un sopecito de chicharrón prensado de pulpo. Digo, de chicharrón de pulpo al pibil, que también se ve súper rico. Y lo que más me llama la atención, y justo por eso lo pedí, es esta tetela de pato asado, o pato al carbón, si no me equivoco. Entonces, se ve súper rico. También tiene por ahí ensaladita de quelites. La verdad es que es una mezcla bien, bien interesante. Vamos a ver qué tal. Son porciones muy pequeñas, entonces nos pedimos como para compartir y poder probar de todo. Pero bueno, ahorita les digo qué tal. Y yo creo que en un ratito pedimos postre porque se veía buenísimo. Y bueno, seguimos aquí cenando en el restaurante Humo del Hard Rock Riviera Maya. Vamos a darle una probadita a nuestro taquito de barbacoa, pero le voy a poner salsita. Por ahí nos trajeron dos salsitas, una de habanero, que me recomendaron, súper picosa. Yo no como tanto chile, entonces bueno, vámonos por la salsita tipo, si no me equivoco, jalapeño. Vamos a ponerle, abro mi taquito como buen mexicano, como no, las gotitas. A tener todo el cuidado porque vamos de blanco además. A ver qué tal. Sí, la verdad, ¿eh? O sea, la verdad. ¿Y está buena o no? La carne está suavecita, bien sazonada, una tortillita como doradita. El único punto en contra que yo vería es, número uno, faltan limones, no los pedimos. Número dos, un tincito de sal, estaría súper, porque está muy rico, la verdad. Así que aprovecho. Como segundo platillo pedimos el sopecito de chicharrón de pulpo al pibil. Del chicharrón como freído o frito, por así decirlo. No tiene nada de lácteos, ni quesito, ni nada. Viene como con una base de salsita. Y la verdad es que te lo voy a cortar para evitar mancharme, porque si me preocupa el tema, justo aquí andamos de blanco. Entonces bueno, vamos a ver qué tal. Es un sopecito, la verdad es que pequeño. Digo, está ideal para probar de todo, pero bueno, vamos. Ahí está. Un pedacito de pulpo. Como siguiente platillo, esta es una tetela de pato con mole. Trae por ahí una ensaladita de quelites. Pues voy a intentar partirlo con muchísimo cuidado para no ensuciarme. Se ve súper rico. Claro, nunca he probado pato. Entonces, bueno, vamos a ver qué tal. Está súper suavecita. Pensé que iba a estar como un poquito más dura. Está bien embarrado de mole. Me gustó, está suavecita, nada dura, súper fácil de cortar. El mole, nada empalagoso, no es picoso. Yo no soy de comer mucho chile, entonces está súper bien. El quelite le agrega como algo fresco. Las verduritas encurtidas, igual un poquito de balance por ahí con las verduritas. Y me gustó bastante, nunca había probado pato, así que creo que es muy, muy buena opción. Justo terminamos de cenar en el restaurante Humo. Estuvo muy rico. Son platos mexicanos con
por ahí un toque moderno. Son porciones chiquitas, ojo, yo les recomiendo pedir como varios platillos para compartir, comer un poquito de todo. Y estamos esperando un camioncito para no caminar y no cansarnos para ir al concierto de Matt, que se va a poner para eso. Miren, les platico. Este hotel ya había tenido oportunidad de venir con mi esposo de vacaciones hace, yo creo, como unos 2 años. Y en esa ocasión, lógicamente, él y yo pagamos nuestras vacaciones, normal. Pero en esta ocasión venimos completamente gratis. Sí, no pagamos nada, ni siquiera vuelos, transporte, nada, nada, nada. Y es que venimos como líderes ganadores de convención. Aquí está justo mi esposo, que también es líder, para disfrutar del viaje todo pagado que te ganas justo por cumplir con la campaña de convención nacional. Entonces, es una campaña la cual no te puedes perder, porque además en el camino para que tú puedas ganar este viaje vas a estar generando dinero. Vamos a poner un ejemplo: una persona que inicia desde cero y quiere ir por convención Natura está generando, yo creo que cerca de unos 100,000 pesos de ganancia. Así que bueno, yo los invito de verdad, si todavía no eres una consultora Natura, si vas empezando, que de verdad emprendas. Si aún no te inscribes, de verdad déjame mensajito para ayudarte, porque este tipo de viajes, la verdad es que no todas las empresas te lo dan. El poder tener esa libertad de trabajar desde donde tú quieras, ganar lo que tú quieras, pues es algo que solo Natura te da, ¿no? Entonces, yo me dedico al 100% a Natura. Hoy estamos disfrutando aquí. Pero también otra ventaja de dedicarme a esto es que me permite viajar o conocer otros lugares y seguir generando, digo. Hace unos cuantos meses mi esposo y yo nos fuimos de aniversario a París. Estuvo padrísimo. La verdad es que les debo ese contenido porque nos dedicamos a disfrutar. Disfrutar, caminar. Hay muchísimas cosas que ver. Pero bueno, los dejo porque si ya escuchan, estamos próximos a empezar el concierto. Ahora, algo que sí me gustaría decirte y que es uno de los beneficios de este negocio es que realmente puedes seguir generando dinero desde donde sea. Todo depende, claro, cómo manejes tu negocio. Yo te quiero compartir cómo lo hago yo, y es por redes sociales. Y déjame decirte que aunque me di estos 3 días, 4 días de descanso para aprovechar las experiencias de Natura, sigo generando dinero. ¿Cómo? Trabajo mis redes sociales y déjame decirte que me llegan inicios, me llegan prospectos, se hacen pedidos y eso al final del día se traduce en un ingreso, ¿no? Entonces, que sepas que es un negocio que puedes manejar a la par, que no te va a quitar tiempo y que depende realmente cuánto tú quieras estar generando. Entonces, yo te invito a que si no has hecho redes sociales, por cierto, aquí en mi canal de YouTube te tengo un taller completo para que puedas iniciar tus redes sociales desde cero y créeme que es la mejor herramienta que puedes tener. Gracias a toda la banda de Natura por considerarnos una vez más. Sabemos que ya tuvieron un muy bonito concierto aquí con la Fosa. Mañana seguro tendrán alguna otra sorpresa chingona. Pero hoy es hoy. Y hoy valió mal. Para los que ven a Matute por primera vez, déjenme explicarles qué va a pasar esta noche. Esta noche vamos a recorrer todos los 80s.